¿Cómo cambiar la bobina de encendido de un Scion TC 2008 en menos de un minuto con solo una llave 10? Sí. Sacamos el borde negativo de la batería. Luego de eso, desatornillamos las bobinas del motor. Desconectamos los sockets de cada bobina. Luego sacamos las bobinas del motor. Procedemos a instalar las bobinas nuevas al motor. 1, 2, 3, 4. Instalamos los sockets. Conectamos las bobinas al cableado. Y ponemos dos tornillos. Ajustamos las bobinas al motor. Y finalmente conectamos el borde negativo de la batería. Y listo. El carro quedó como nuevo.